Tras el receso retomamos de nuevo el debate con la segunda intervención, en este caso de los grupos, de mayor a menor, empezando por el Partido Popular. Señora Comerón, cuando usted quiera. Bueno, pues buenos días de nuevo. Decía al principio de mi intervención anterior que ayer salí un poco aburrida y ahora, si cabe, salgo peor, porque salgo preocupada y decepcionada. Porque lo que hemos visto en la respuesta del señor Urtaran es que no escucha lo que se le está diciendo hoy aquí. Y que no se escucha el Partido Popular por su parte estábamos acostumbrados, pero es que no ha escuchado a ningún otro grupo de la oposición, porque la visión que ha hecho usted en su réplica pues nada tenía que ver con lo que se le ha ido planteando. Y además le he visto así muy ahí por encima, muy levitando. Claro, ¿qué hace el alcalde hablando con los funcionarios? No tiene ningún sentido que él baje al barro a hablar con los funcionarios. ¿Y qué hace el alcalde yendo a una comparecencia en Hacienda a hablar de plusvalías? ¿Es que el alcalde está para otras cosas? Pues no, señor alcalde, usted está para hablar de todos estos temas. De temas tan importantes como cuáles son las condiciones laborales de los funcionarios o un impuesto tan delicado ahora mismo con una gestión que están haciendo francamente mejorable y que afecta a tantas personas, para que dé la cara y que diga cómo lo está haciendo y no, como siempre, dando largas a otros. Le veo eso, le veo muy alejado de la realidad. Y es gracioso que a este partido, al Partido Popular, después de todo lo que le he dicho, siga diciendo que tenemos que demostrar. ¿Pero qué más tenemos que demostrar desde el Partido Popular? Yo lo único que tengo claro es que con usted cuesta muchísimo llegar a acuerdos. Muchísimo. Dice que en ningún caso ha dicho que prefiere a Bildu antes que al PP. Es que lo ha dicho. Y no recuerda todas las ruedas de prensa que ha dado en este ayuntamiento diciendo que su socio y preferente es Bildu, que hace un llamamiento específico a Bildu, porque hay que consolidar las políticas del cambio, las políticas en contra del Partido Popular. Eso no recuerda, eso nunca ha existido. Es increíble, porque cada vez que íbamos a hablar de un acuerdo presupuestario, usted siempre nos recibía con una rueda de prensa previa en esa línea. Mi socio preferente es Bildu. Mis socios preferentes son las izquierdas. Y ahora, no sé, pues no lo estamos inventando, parece ser. Negociar con usted es difícil porque cuando usted va a una supuesta negociación, dice, este es mi documento, este es mi planteamiento, yo de aquí no me muevo y si quieres añadir alguna cosita más, no sé, con Gure Chocoa, que a ver si se vuelve a vender algún día, ¿no? Porque ahora resulta que si no se vende es porque no se tiene la mayoría. Cuando según hemos preguntado nosotros y se nos ha dicho el gobierno, no se tiene ni la tasación. Ni tan siquiera la tasación, según fuentes oficiales. Pero la culpa siempre es de otro de que no salgan las cosas adelante. Y, señor Urtaran, cuando se consigue llegar a acuerdos con usted o a pesar de usted, no deja espacio al otro. Y yo le quiero recordar que en la anterior legislatura llegábamos a acuerdos porque usted quería y porque nosotros queríamos. Pero porque ambos queríamos, porque quería el gobierno y quería la oposición. Pero ahora no es así, por lo menos no con nuestro grupo. ¿Recuerda todas las ruedas de prensa que daba usted vendiendo los proyectos que conseguía usted impulsar desde la oposición con el gobierno del Partido Popular? ¿Le recuerdo yo cómo gestionó, por ejemplo, el acuerdo del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco, por ejemplo, con Santa Bárbara, que reventó la noticia en una rueda de prensa poniendo en peligro un acuerdo que era mucho más amplio que lo que afectaba a Vitoria? Esos son los ejemplos de lo difícil que es negociar con usted y acordar con usted y que nos lo pone siempre, siempre muy difícil al Partido Popular. Y a pesar de eso, nosotros siempre estamos dispuestos cuando son proyectos buenos. Hoy sigue sin bajarse del burro de algo que es evidente. ¿Pero por qué no reconoce que no pasa nada? Que detrás del soterramiento, detrás de los buenos datos de Foronda y detrás de la apuesta de la plataforma logística de Jundiz, evidentemente está el Partido Popular y está el Gobierno de España. Que no pasa nada. Si, como decía antes, si la mayoría de esos éxitos los va a liderar usted, los va a capitalizar usted. ¿Y por qué lo apoyamos nosotros? Pues porque es bueno para Vitoria. Pero dígalo, no niegue la mayor, no niegue esa evidencia. Porque entonces no deja espacio a nadie, es usted consigo mismo. Y no puede ser, y menos teniendo 5 escaños, siendo el tercero en este ayuntamiento. Le ofrecemos un acuerdo de ordenanzas fiscales. Y ha sido más prudente de lo que suele ser otras veces, pero ya ahí ha dejado caer. De bueno, este acuerdo, a ver si va en la línea negativa. Yo
Le insisto que no es así, que es un acuerdo el mismo, en las mismas formas y en el mismo fondo que ofrecemos en todo el conjunto del País Vasco, en la misma línea en la que hace Alfonso Alonso, donde llega a acuerdos con sus compañeros del PNV y donde realiza Iñaki Oyarzabal o Ana Morales en Diputación Foral de Álava. Por lo tanto, espero, de verdad y de forma sincera, que podamos llegar a un acuerdo, porque hay mucho trabajo en el Ayuntamiento en esta línea y lo que hay que hacer es ponerse a ello. Y nosotros volvemos a ofrecerlo, evidentemente con nuestros criterios, como siempre hemos hecho y siempre hemos defendido, tanto en Gobierno como en oposición. Pero como decía eso, cuando no se llegan a acuerdos, encima la culpa es de otros. Ahora la culpa de que no salga el plan de convivencia es de que no se ponen de acuerdo, la culpa de que Goretxo Coa no salga adelante es que no hay votos suficientes. En cambio él, pues usted querría sacarlo todo, pero claro. De Recaleor, ¿no desayunó usted allí? No sé, lo decimos porque aquí en este pleno la portavoz de los Ocupas lo dijo y usted no lo negó. Por lo tanto, entendíamos que fue así. No fue a desayunar. Bueno, no sé si fue a comer o fue simplemente a charlar, no lo sé. No sé si lo hizo en el bar, ese bar ilegal, que por cierto, ¿cómo está el bar? ¿Sigue funcionando? ¿Sigue sin licencia? ¿Igual que la panadería? ¿Igual que el resto de actividades que están ahí sin tener ningún tipo de licencia? Y sí, nosotros actuamos muy diferente en el Recaleor. Nosotros sí planteamos denuncias y sí planteamos desalojos, ante los que ustedes no apoyaron. Y la moción del 2014 queda absolutamente reflejada cuál era la postura de unos y de otros. Y ahora sigue planteando que quiere negociar con los Ocupas para llevarlos posiblemente a Aretxabaleta, a la zona de Ustaldea. Pues no estamos de acuerdo. Y se lo decimos, en esto no estamos de acuerdo y vamos a ser contundentes, como no podía ser de otra manera. De limpieza nada nuevo, ya estamos a viernes, esta semana crítica se ha acabado, a ver si la semana que viene es mejor y a ver si esos preacuerdos a los que se llegan pues acaban teniendo alguna conclusión buena para esta ciudad, porque le aseguro que es lo que queremos, que se solucione el tema. Pero sí que nos parece que las formas no son las adecuadas. Cuando anuncian preacuerdos siempre ponen que la fecha oportuna es la semana que viene, luego es la siguiente, luego es la siguiente y así van pasando los meses. Hoy se ha evidenciado, una vez más, pues que el Gobierno es débil y que está dividido. Y sí, señor López de Munain, no me ha sorprendido su intervención, en la que solo ha defendido los departamentos del Partido Socialista. Como viene usted haciendo desde el principio en el que entró en el Gobierno. Es evidente que aquí hay dos gobiernos, el del PNV y el del Partido Socialista. No sé cuál pinta más, pero desde luego hay dos gobiernos. ¿Y usted se siente muy orgulloso, señor López de Munain, de todo lo que ha conseguido su gobierno, su partido en este Gobierno? Pues no sé, pero yo le recuerdo solamente dos cosas. El apoyo a Udal Bilcha y el apoyo a las asociaciones de familiares de presos de ETA, que les recuerdo que eran las líneas rojas que tenían todos los concejales del Partido Socialista en los diferentes pueblos del País Vasco. Esas líneas rojas por las cuales, si una partida iba a Udal Bilcha o si una partida iba a las asociaciones de presos de ETA, el Partido Socialista, el concejal del Partido Socialista, votaba en contra. Sin embargo, ustedes aquí ya veo todo lo que influyen o todo lo que les importa. Desde luego a nosotros sí que nos importa y le aseguro a los votantes socialistas que si se sienten desamparados aquí tienen un partido claro que defiende los intereses que tienen en esta ciudad. Desde luego que el ejemplo más claro y por contar una chanza de cómo está el Gobierno dividido es cuando viene el asesor para sacar fotos, el asesor del Gobierno que solo saca las fotos al Partido Nacionalista Vasco ni siquiera le saca una foto al Partido Socialista. Pero bueno, esto serán cosas internas del Gobierno. Lo que sí que es evidente es que sigue sin tener proyectos claros y sigue con un escaso balance. Y no lo digo yo solo, sino que lo han dicho todos los grupos de la oposición. Con grandes bajas a lo largo del camino, que ya lo ha recordado la señora Larrión, y queriendo tapar la realidad. También es otra anécdota, pero bueno, es bastante clarificadora. Qué curioso que ayer el tuit oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bueno, pues anunciase en forma y en tiempo y forma que empezaba el pleno y se hicieron hasta 25 tweets en la hora en la que duró el discurso del señor Maroto contando todos los mensajes. Sin embargo, hoy, bueno, pues se han lanzado muchísimos mensajes que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo aquí. Es que hasta el punto de que para anunciar que se podía seguir en directo este pleno se ha anunciado el tweet a las 9:36, cuando esta portavoz ya había intervenido. Pero bueno, serán casualidades
¿O será no? ¿Será que utilizan las herramientas del ayuntamiento más con intereses partidistas y no es la primera vez que lo hacen, ni muchísimo menos? La señora Larrión, yo creo que, claro, que vengan ahora a decirnos a nosotros que tenemos que demostrar, cuando Urtaran viene a decirnos a nosotros que tenemos que demostrar si queremos acordar o no, pues a nosotros pues nos sorprende. Pero que le digan a usted, señora Larrión, a ver si llegan a acuerdos en asuntos que tenían apoyados y votados a favor en los presupuestos, pues bueno, yo no sé cómo se siente usted, pero desde luego que es como de tomadura de pelo. Y lo que me sorprende es, señora Larrión, que ya decía antes que no sabemos muy bien en qué lado están ustedes, porque apoyan a un gobierno, pero luego le quieren criticar, pero critican, claro, criticar las políticas que defienden es muy difícil. Bueno, yo veo que siguen despistados en esa línea, pero hombre, yo creo que se perdieron un capítulo con la cuestión de confianza. Dice que la cuestión de confianza vino muy bien al Partido Popular. Lo dice quien primero dijo que no estaba de acuerdo con ese presupuesto y luego se abstuvo en vez de seguir manteniendo esa clara afirmación de que no estaba de acuerdo con ese presupuesto. Yo no sé quién dio alas a quién, pero desde luego, usted ahí se perdió un capítulo del cual sigue sin recuperarse, parece ser. Pero, señor Urtaran, la realidad es lo que hoy han contado todos los grupos aquí y la que le invito a que reflexione. No es solo el Partido Popular, son todos los grupos de la oposición. Usted dijo hace un tiempo que ya sabía que le iban a dejar solo, pero que no esperaba que fuese tan pronto. No sé si ya calculaba que a estas alturas de mitad de legislatura era razonable llegar solo hasta aquí, pero la realidad es que está solo. Está solo y en clara minoría. Frases que han dicho el resto de compañeros, portavoces, de concejales, de grupos de la oposición. Esto es una constante reventa de proyectos, falta de ambición, falta voluntad de acuerdo, se le acaba el tiempo, no hay proyectos claros, se sigue sin avanzar, proyectos que se repiten una y otra vez, absoluta decepción, no se escucha a las personas, no se cumple su palabra, incluso con mucha más gracia que yo, que los proyectos van despacito, muy despacito. Todo esto es lo que se ha dicho hoy aquí, por parte de quienes le auparon a la alcaldía y por parte de quienes hoy hacen un balance 2 años después de esa acción. Y yo lo que le planteo es que si algunos consideraban que usted era el mal menor, nosotros lo que consideramos es que Vitoria no se lo merece, no se merece seguir paralizada, que Vitoria no merece seguir en ese estancamiento, que Vitoria necesita proyectos que ilusionen y que Vitoria necesita continuar hacia adelante. Por eso, llegadas a este momento de mitad de legislatura, Vitoria, según usted, está en una encrucijada de caminos. Yo lo que le veo es a usted en una encrucijada, ahora mismo. Hasta aquí ha venido dejando a la ciudad absolutamente parada, con unas políticas de gestión más propias de Bildu y con unos socios que ya le han abandonado. No sé si lo consideraba razonable o no a mitad de legislatura. Pero lo cierto es que está en esa encrucijada y ahora tiene que decidir. Tiene que decidir si quiere seguir hacia adelante en la buena dirección, la moderación y en lo que realmente quieren los vitorianos. E insisto, ahí nos tendrá a nosotros. Le hemos ofrecido los diferentes acuerdos. Le hemos ofrecido el apoyo para sacar adelante Dato. Le hemos ofrecido el apoyo para sacar adelante la renovación de la flota de autobuses y la renovación de las cocheras. Y le hemos ofrecido las ordenanzas fiscales. Hay mucho más por hacer, hay mucho más por hacer. Y yo creo que si usted mira más a esta bancada, sin ese rencor, sin esa obsesión contra nosotros, priorizando a los vitorianos, le va a ir mucho mejor a Vitoria. Entonces, nosotros le volvemos, a pesar de todo, a tender una vez más la mano. Porque entendemos que cuando se la tendemos a usted para sacar adelante proyectos buenos, se lo estamos tendiendo a la ciudad, que es lo que a nosotros nos importa. Por eso seguiremos defendiendo a Vitoria, seguiremos diciendo no con lo que no estamos de acuerdo, pero seguiremos diciendo sí con lo que sí estamos de acuerdo. Los proyectos no consisten en buscar acuerdos de generalidades, como nos propone usted aquí. Hay que acordar en ámbitos muy, muy ambiguos y no, vamos a ver proyectos concretos. Usted dice, ¿habéis apoyado el master plan? ¿Pero qué es el master plan? Si son generalidades. ¿Dato? Sí. Vayamos así, uno por uno. Y no hablamos de generalidades y de ocurrencias que sabemos que muchas de ellas ni tan siquiera se van a poder hacer en lo que queda de legislatura. Por eso, aterricemos, aterrice usted. Decida por dónde quiere continuar este camino, si quiere hacerlo de la mano de los vitorianos o quiere hacerlo dándole la espalda con políticas que nada tiene que ver con lo que quieren los vitorianos. Y si va por el buen camino, le aseguro, señor Urtaran,
que a pesar de todo seguiremos, nos tendrá a su lado y seguiremos defendiendo esta ciudad. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Larrion Andrea, zurea da hitza. Ay, eskerrik asko eta egunon berriro. Decía la señora Comerón que con usted cuesta llegar a acuerdos. Lo que no sabe es lo que cuesta que lo cumplan. Sí. Esa es la cuestión. Bueno, igual ustedes no lo saben, porque cuando ustedes acuerdan es a favor de los constructores y ahí probablemente cumpla más. Pero cualquier otra cosa no se hacen a la idea de lo que cuesta que cumplan. Y la cuestión precisamente cuando dice el capítulo de la moción de confianza. Sí, hasta la moción de confianza, claro que planteaba que Bildu era su socio preferente. Si lo que planteamos precisamente es que ahí hay un punto de inflexión que les da alas, no es que lo hicieron por ustedes, no, para nada, no lo hicieron por el PP, lo hicieron por ellos mismos, eso lo mandan desde Sabine Etxea y se hace por el PNV. Pero abre ya esa posibilidad corta con el cambio y plantea ya la posibilidad de la frase que les ha dicho hoy, que ha sido una frase, bueno, no es de despacito, pero también muy veraniega de verano, de cositas de estas de amor, y hoy aquí puede iniciarse con ustedes una nueva era. Se lo ha dicho. Eso es lo que decimos que va. Porque, y lo que no quita, y aquí creo que todos estamos de acuerdo, es que esta es la época del estancamiento. Han sido dos años de estancamiento, donde el alcalde nos da mensajes que está dispuesto a llegar a acuerdos. Sí, esa frase la dice. Lo que no dice ni una sola vez es que sea capaz de llevarlos a cabo. No dice, y esta vez además los voy a llevar a cabo. Oh, ese es uno de los graves problemas que tenemos. Hablaba también de las cuestiones de gastos corrientes. Y le hemos dicho, y no nos ha contestado. Cuando lo planteó ya hace un año, nosotros dijimos que sí, pero es que este febrero presentamos una moción para que saliera adelante el grupo de trabajo, donde también la acordamos, pero tampoco la han llevado a cabo. Tampoco se ha llevado eso, no se ha convocado. Hablaba también que en el plan de legislatura, bueno, lo de la reventa de proyectos es constante. No, yo tengo aquí todos los discursos de 2015, 2016 y 2017, los repasamos. Y no, cuando hablamos de reventa no es cuando usted anuncia, estoy hablando de cuando anunciaba fechas. Estoy comprobando respecto a las fechas que usted anuncia, no respecto a planes generales. Y desde luego, no, en el caso cuando usted habla que el problema es el grupo motor, el plan de convivencia, hombre, yo creo que ya es excesivo lo de que siempre es culpa de otros. Y en este caso es culpa del grupo motor. Y ustedes no tienen ninguna culpa. Y eso es el no hacer frente a los problemas. Siempre es cuestión de otro. Y si la cuestión es, porque luego ha dicho el grupo motor, pero luego ha dicho para tirar adelante en determinados temas, que puede tener el veto del Partido Popular, y aquí es cuando vamos a ver si efectivamente tira hacia un lado o hacia dónde tira, porque se está definiendo hoy, si va a aceptar el veto del PP en temas como este, nunca va a sacar nada adelante. Y eso es no hacer frente a los problemas y eso es no ser valiente. Y tiene la posibilidad de todos los demás. Lo vio aquí en la moción de Oyor Gómez. Podemos llegar a acuerdos entre todos los demás, porque si le da el derecho a veto al Partido Popular, usted se está alineando también. Puede tirar para adelante, dice, pero no lo voy a hacer. Bueno, pues eso es. Si acepta determinados pasos que nunca va a dar un partido, usted se pone a su disposición. Hablaba de Recaleor y aquí sí que, así que me ha parecido excesivo e inaceptable su comportamiento. Precisamente cuando comparecieron los trabajadores, usted le reprochó, no hace dos semanas, que le llamasen nombres para referirse a usted. Usted le reprochó eso y usted ha hablado de un señor con bigote y mucho poder, en lugar de haber hablado de un cargo o de cualquier otra referencia. Creo que eso es inaceptable y eso sí que es la ley del embudo, que es así de ancho para unos y así de estrecho para otros. Eso no ha estado correctamente. En cualquier caso, yendo a Recaleor, cuando le decía palabras de en Recaleor o en otra parte, pero en Recaleor, es que usted ha eliminado la parte de en Recaleor. Cuando habla de inseguridad, de no, que no se respetan las reglas de juego, ¿respeta las reglas de juego este ayuntamiento? Precisamente su equipo de gobierno, que no está dando los servicios a los que está obligado por la ley de bases de régimen local, ¿está respetando y tratando a todos por igual? No lo está haciendo. Y sobre inseguridad también sabe que no tiene los informes, esos que también el viernes pasado ya los estaban recopilando, no los iban a dar, siguen recopilando informes, pero la cuestión es que nunca llegamos a nada. Nunca llegamos a nada. Seguimos aquí vendiendo la inseguridad, pero no demostramos la inseguridad. Seguimos aquí vendiendo las reglas de juego para todos, pero no las aplica precisamente el que tiene que dar ejemplo en la aplicación. Porque de ética usted sí sabe, y si se lee muy bien a Kant, habla mucho de ética y de los ejemplos que se tiene que dar el que está en determinados cargos. Decía usted también que no entendía el comentario sobre FCC.
Pues sí, es muy fácil. Cuando decimos lo de fuerte con el débil y débil con el fuerte, y precisamente lo ha dicho usted, cuando los trabajadores iban a hacer huelga no lo aceptamos. Fuerte con los trabajadores, sí, sí, señor, sí, eso lo aceptamos. Y débil con el fuerte, sin embargo, el tratamiento hacia la empresa, ¿cuál es? Porque aquí los que no están cumpliendo no son los trabajadores de FCC, no son que los trabajadores se niegan a hacer la limpieza y tenemos un problema por lo que no hacen los trabajadores. Es que la empresa FCC, aparte de todo lo que está saliendo de sobrecostes, lo que quiere cobrar por trabajos no hechos, lo que no pone, los medios que no pone, es la empresa la que no está defendiendo el interés general y a ellos, en cambio, no es nada fuerte. Y encima seguimos con la política de no hacer frente a los problemas y entonces en lugar de ir y resolver, porque si efectivamente, si usted es tan exigente y tan duro y hay una lectura además de los pliegos, se lleva a cabo y adelante, pero balón fuera, que lo decida otro. Se lo pasamos a Cojua y que Cojua diga, a ver, y claro, es mucho más probable, todos lo sabemos, que Cojua, porque si usted no es capaz de defender los intereses, usted, menos lo va a hacer Cojua. Y Cojua dirá, pues ni para ti ni para mí, vamos a llegar a un acuerdo entre todos, chicos. Y eso es lo que está buscando, alguien que le diga que ni para ti ni para mí. Y si está con usted completamente convencido que tenemos la razón como ayuntamiento, lo lleva adelante, lo lleva adelante. Eso es fuerte, eso. No precisamente incumplir la legislación, no, no estoy hablando con lo que usted está haciendo en el Recaleor, que es incumplir. Todo lo contrario, en ese caso también lo que le pido es que cumpla con la legalidad. ¿Eh? Y si quiere cumplir con la legalidad también en esto, y si eso es así, no lo decide Cojua, lo decide usted y lo defiende donde haga falta. Y además lo defendería usted donde haga falta con el apoyo, desde luego de aquí, de muchísimos grupos. No sé si de todos, no voy a hablar en nombre de todos, pero desde luego de muchísimos lo haría. Y eso sería ser fuerte. Y yo creo que la ciudad quiere a alguien que sea fuerte, precisamente ante el fuerte y no ante el débil. Eso es lo que le estamos diciendo. Y si usted fuera muy exigente, tal y como ha dicho en FCC, porque es muy exigente, estaríamos investigando los papeles. Los estaríamos investigando. Esta misma semana se ha revelado. Esta misma semana tenemos papeles. Los estaríamos investigando. Y estaríamos sacando todo lo que hay detrás. Ese es el nivel de exigencia. Y si no hay nada, además, para decir que no hay nada, para decir que FCC todo lo ha hecho muy bien, porque eso también es cumplir la legalidad. Porque cuando se investiga, por lo menos se reconoce la presunción de inocencia y se daría, además, la posibilidad a la gente, si no ha hecho absolutamente nada, a que se le reconozca que no se ha hecho nada. Pero tampoco, tampoco se abre la posibilidad de la investigación. También el debate conjunto. Hombre, ser coherentes en la oposición, pero no en el gobierno, tampoco creo que sea para sacar pecho. O sea, nosotros lo hicimos cuando estábamos en la oposición, pero no vamos a hacer el debate conjunto estando en el gobierno. Pero bueno, coronación, hemos avanzado mucho. Y nos llega y nos plantea los pactos. Pactos. Pacto social de personas mayores. Bueno, ustedes no han votado a favor de que le subamos las pensiones, por ejemplo, a las personas mayores que ha planteado Euskal Herria Bildu. Creo que sería una medida excelente para las personas mayores garantizarles una pensión mínima, que es la que se recomienda desde Europa. Creo que sería una medida excelente y que facilitaría además cualquier cuestión posterior. Pero no han estado en ese acuerdo, ¿no? ¿De qué hablamos? Habla de diversidad y dice que queremos visibilizar el colectivo LGTB. Hombre, visibilizarlo dando la luz a las 10 de la noche... No es mucho visibilizar, más bien es bastante poquito, ¿eh? Y sin embargo, la visibilidad para los equipos deportivos sí es poner la bandera. Es bastante incoherente. O sea, ¿visibilizamos dando unas luces a las 10 de la noche o visibilizamos teniendo exactamente la misma posición que con otros? Hombre, creo que justo utilizar el verbo visibilizar es hasta irónico, ¿no? Y cuando hablaba de la lucha contra la pobreza, pues efectivamente, como decía también la señora Domaica, se han perdido los datos de la encuesta del 2016. De eso estábamos hablando, datos que empeoran. Y a través, lo mismo que ustedes no son los responsables de que el PIB suba o baje, tampoco creo que son los responsables de que la pobreza aumente. No lo estoy reprochando de que la pobreza aumente por lo que hace este ayuntamiento. Son cuestiones estructurales mucho más importantes. Lo que echaba de menos es en el discurso, porque es un tema que nos preocupa a todos. Y al revés, he reconocido que la ordenanza de prestaciones íbamos en el camino adecuado. Pero decía que es importante conocerlo. Pero si estamos hablando de cuestiones sociales, metamos todo. Luego nos hablaba del económico y nos plantea un pacto fiscal. Bueno, pues Euskal Herria Bildu les plantea un pacto fiscal, pero a nivel de la comunidad autónoma, además. Porque precisamente la referencia a cuánto se cobraría o no de, podríamos cobrar o no de FOFEL, también depende de cuáles eran los ingresos de las diputaciones. Con lo cual, ¿por qué no vamos a la raíz del problema y acordamos toda la estructura recaudatoria y de distribución precisamente económica? Podríamos alcanzar ese acuerdo. Y de todas formas también cuando nos plantea el pacto fiscal, nosotros alcanzamos un acuerdo con ustedes, el pacto fiscal del 2016, pero usted abrió el melón en el 2017, abrió el melón del IAE posteriormente. Hombre,
Los pactos también tenemos que ver en qué condiciones los cerramos, los abrimos, ¿no? ¿Y eso qué afecta a la estabilidad? Bueno, ya me he mencionado la ponencia de gasto. Pero hay una cuestión que me preocupa cuando hablo de futuro. Bueno, hay más de una. Primero, desde luego, el clamoroso silencio respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Ahí es donde se fija el futuro urbanístico para la próxima década y usted en el futuro no nos habla de él. Porque ahora el futuro ya únicamente es el soterramiento. Soterramiento que nos hemos manifestado siempre a favor. Para todo gastéis, porque otra cosa es esa. Porque usted habla de un futuro soterramiento solo para el centro. Otra vez dejamos fuera a gente. Pero desde luego, hay una cosa que me da todavía más miedo de lo que ha dicho. Si el futuro es el soterramiento, usted no tenía futuro hace 6 meses, porque el soterramiento lo han acordado hace poco, y como no lo cumpla este gobierno, como tantos otros, tampoco va a tener futuro. Creo que fiar todo el futuro a eso, desde luego, es fiarlo bastante corto, porque el futuro, desde luego, es trabajo, es empleo, es educación, es personas, y no ha hablado de eso a futuro, y ese es el auténtico futuro. Porque el que no haya hablado de empleo en ese pacto es curioso. ¿Quiere fomentarlo? Hablemos. ¿Por qué no ha mencionado la OPE? ¿Qué se puede llevar a cabo? ¿Por qué no hablamos del empleo público? ¿Por qué no remunicipalizamos? ¿Por qué no hablamos de las cláusulas sociales de contrato verde? En cualquier caso, pactos. Cuando usted concrete en algo, concrételo. No nos diga queremos hacer un pacto. Concrete qué quiere decir, concrete fechas, concrete tal. Y hemos llegado a otros acuerdos y si vemos que es interesante, podremos acordar. Acuerdos en generales no. Evidentemente, le vamos a pedir también garantías de que los vaya a cumplir. No tenga ninguna duda. Y desde luego, cuando ha iniciado todo diciendo que está donde quiere estar, eso sí que me preocupa, porque está usted estancado. ¿Que no está en manos de nadie? No, probablemente. Todavía está decidiendo si a partir de ahora va a mirar por los intereses de los constructores y acordar más con esa mano tendida, porque lo que ya decidió es que lo que no quería, desde luego, es seguir con la vía del cambio. Y eso ya lo decidió. Y desde luego, sigue pensando que ser un poquito menos malo que Maroto es suficiente para estar ahí. Y ahí es donde se equivoca. Porque lo que dijimos que sí es a hacer muchas cosas. Las expectativas que teníamos con usted era que hiciera cosas, que hiciera ciudad, que fuéramos para adelante, que fuéramos capaces de avanzar hacia ese futuro que no es solo el soterramiento, es muchísimas más cosas y avanzar en ese sentido. Estamos en los años del estancamiento. En este balance del Ecuador, en esta legislatura, usted no ha sido capaz de poner resultados sobre la mesa. Ha hablado de a futuro porque no tiene resultados. Hay que salir del estancamiento. Va a salir del estancamiento mirando a la derecha, ¿va a quedarse en el estancamiento o va a mirar hacia el cambio? Yo ya sé que la última no, ya no la contempla, pero le voy a decir una cosa, el cambio para seguir adelante con usted o sin usted. Es que ricasco, Larrion Anderea. Orain alderdi sozialistaren txanda, señor López de Munain. Gracias, alcalde. Señora Comerón, en su intervención bueno, dice que Vitoria por encima de todo, luego dice que le aburre esto, le aburre Vitoria, no sé, bien. Dice que no hemos hecho nada. Joder, pues coja usted el listado que hemos leído entre el alcalde y yo de todo lo que se ha hecho. No, yo no digo que tenga que estar usted de acuerdo con lo que hemos hecho, entonces me empezaría a preocupar si fuera así, ¿verdad? Pero que no hemos hecho, yo creo que eso es innegable que hemos hecho. No le he visto nada original, le he visto pues intentando emular al señor Maroto, ¿no? Usted es joven, yo creo que tiene más posibilidades todavía. Dice que no tenemos programas, el gobierno no tiene proyectos, pero a renglón seguido habla de proyectos que los que tenemos se parecen a de ciudades pequeñas. ¿Tenemos o no tenemos? Vamos a aclararnos una vez, porque claro, si decimos que no, que este gobierno no tiene proyectos, pues después en su discurso acaba hablando de que los proyectos que tenemos son más propios de ciudades pequeñas que de Vitoria, pues ya tenemos. Otra cosa es que parece que no le gustan otra vez. A mí me preocuparía mucho si le gustaran muchos nuestros proyectos, se lo digo sinceramente. Dice que este gobierno hace lo que le dicta Bildu, pero también arreglo en serio y dice que gracias a su apoyo, al apoyo que están dando ustedes en Anvisa, en Tuvisa, en Sánchez 21, saben las cosas. Pues entonces, si es efectivamente estamos al son de Bildu y usted apoya, pues al final está apoyando a Bildu también. Es que no, es que he visto un discurso suyo
donde ha querido hablar de todo y no hablar de nada, porque realmente no ha hablado, porque empieza hablando y dice, hombre, va a hacer un recorrido histórico de las anteriores legislaturas, ¿no? Pero es que ha habido una en la que no se ha parado, claro, ¿cómo se va a parar en la anterior legislatura, en la del señor Maroto? ¿Cómo se va a parar, cuando nos vendió que iba a crear no sé cuántos, 9.000 puestos de trabajo, sí sé, 9.000 puestos de trabajo en Betoño, 2.000 en Jundi, avalados por un estudio de no sé quién, nada, cuando prometió que iba a llevar el tranvía a Salburú, a Zabalgán, a Aranbizcarra, al bulevar, todo lo prometió, no hizo nada. Cuando resulta que iba a hacer la plaza de Santa Bárbara, no hizo nada, ahora estamos en ello, no hizo nada. Ahora sí, sí hizo. Intentó tener la tortilla más grande del mundo. Eso sí hizo, es reconocerlo. No lo consiguió, porque no se lo avalaron, no se lo, pero lo intentó. Eso sí que intentó y gastó dinero en ello, O sea, que le puso interés al tema. Hay que reconocerlo, pero no lo consiguió. Por lo tanto, señora Comerón, yo le pido un poco más de seriedad en todas las afirmaciones y en todo lo que dice, porque en un momento dice una cosa, a renglón seguido se contradice y dice otra. Luego pretende hacer un recorrido histórico citando a antiguos alcaldes, pero resulta que se olvida del inmediatamente anterior a este gobierno. Claro. Porque es que si no se llega a olvidar, fíjese usted todo lo que tenía que haber dicho y más cosas que prometió y que no hizo. Sí, hizo la tortilla, hizo los 5.000 euros, no sé cuánto que iba a dar a las personas mayores, eso en campaña, 50 euros en campaña. Ya, iba a ser, esto iba a dar respuesta a no sé cuántos fueron, no sé si llegaron ni a 100. O sea, es que realmente hágaselo mirar, por favor, hágaselo mirar. Bien. Señora Larrión, yo se lo digo sinceramente, y lo he intentado hacer en mi primera intervención. Creo que sumando avanzamos, no los grupos, avanza Vitoria, que es lo que nos debe importar. Y yo creo que debemos de sumar y tenemos que sumar. Cuando en este ayuntamiento se ha sumado, se ha avanzado, se han hecho cosas, cosas para la ciudad. Se ha trabajado en positivo. Por lo tanto, ese llamamiento que he hecho en mi primera intervención lo vuelvo a hacer desde mi posición. Cuando dice que solo ha hablado de lo mío, yo es que no voy a arrogarme trabajo de otras personas que no son de mi grupo municipal. Yo hablo de lo que debo hablar, creo, porque si no, ustedes también dirían, mira aquí Munain, aquí este se suma a todo lo de todos, este barre para casa que se mata, no, a cada uno lo suyo. Señor Hinojal, las obras, la participación, algo le ha dicho el alcalde, pero es que aparte del agujero económico que se nos creó, también se nos dejaron muchas promesas y muchos compromisos sin cumplir. Y nosotros hoy todavía, hoy, después de 2 años de este gobierno, hemos aprobado en la Junta de Gobierno una intervención del Suaosea Obetus y la Plaza Llodio, que yo llevo 16 años aquí y me parece que llevo oyendo hablar de la reforma de la Plaza Llodio 16 años. Vamos, ya es un clásico popular de estos. Entonces, claro, si nosotros lo que creemos es que hay que cumplir y todos esos compromisos que había los estamos cumpliendo y no hay capacidad en el Ayuntamiento, no hay capacidad para poder cumplir todo lo que nos ha cumplido anteriormente y dar salida. Por eso hemos dicho pues que tendremos que bajar un poco el pistón porque si no, como decía el alcalde, vamos a acumular y vamos a dejar muchas cosas comprometidas sin hacer a los siguientes. Lo que hemos heredado nosotros que no nos parece bien y que nos está hipotecando mucha de la capacidad de hacer cosas que podríamos hacer nosotros si se hubieran hecho las comprometidas anteriormente. Por eso digo que también hay que analizar las cosas en sus justos términos, no solo fijarnos en una parte que es no ha cumplido con esto, pero es que ¿por qué no se ha cumplido con esto? ¿No? Yo creo que eso es importante. Señor Fernández, me ha hablado otra vez del DAI. Le vuelvo a decir lo que ha dicho en varias ocasiones. Este ayuntamiento, este gobierno, con el DAI, ha hecho lo que la ley le dice que tiene que hacer. Y es, en el pliego, poner si procede o no procede la subrogación. Y nosotros pusimos que sí procede la subrogación.
los que luego han de ejecutar esa subrogación han de ser la empresa que lo deja con la empresa que lo coge y se han de poner de acuerdo y han de mandarse unos burofás. Y no sé, eso yo ahí ya no entro porque no compete al gobierno. El gobierno tiene que decir si para el que se presenta lo sepa cuando se presenta, si procede subrogar a los trabajadores o no procede. Y eso lo hicimos y lo pusimos. Luego, si entre ellos no han llegado a acuerdos, ya es una cuestión entre empresarios, entre las empresas, la que lo dejaba y la que lo cogía. Por lo tanto, no nos critique a nosotros porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos cumplido. Me habla de los baños otra vez también, intentando confundir. Efectivamente, el baño que está y que tiene un escalón se va a quedar con el escalón, pero precisamente porque no se puede quitar el escalón, vamos a hacer otro baño nuevo totalmente adaptado para que lo usen las personas de esos servicios que lo necesiten. Hay que decirlo todo, no solo que el baño que tiene escalón y barreras se va a quedar, sí, se va a quedar, pero también hacemos otro nuevo que no va a tener barreras, para compensar o para dar servicio, porque el que tenemos no se puede dar, porque la intervención sería tener que invadir el del SAP. Y eso se lo he explicado en comisión, yo creo que varias veces. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que cuando hable de estos temas, hable todo lo de estos temas, no solamente la parte, saque la parte que a usted le conviene, ¿no? Diga todo y luego, pues, que los ciudadanos o quien sea valore, pero que se cuente todo, O sea, vamos a hacer un baño nuevo, se lo dije y se lo vuelvo a repetir, sin barreras arquitectónicas para que puedan utilizar las personas que vayan a esos servicios y tengan algún tipo de problema. Pero vamos a mantener el que está sin quitar el escalón porque no podemos. Eso es así. Por lo tanto, es un servicio que tendrá, es un servicio municipal que tendrá los servicios, valga la redundancia, adaptados. Y las personas que vayan podrán. Uno no, pero el otro sí, que es el que le sustituye o el que le compensa. El plan de cultura, canto de sirenas, dice. Dentro de unos días se va a aprobar, se ha aprobado, la segunda fase de este plan, con un consenso y con una participación de todos los agentes del sector importantísima y con un entente que yo me quito la boina, ¿no? No, cantos de sirenas, dice usted. Alguna vez le he dicho lo de titulares de brocha gorda, pues sigue un poco en esa línea, ¿no? Cantos de sirenas, a ver si eso va de titular. No, no son cantos de sirenas, es trabajo y es trabajo dando participación a los agentes de este sector en concreto y en otros también, porque lo estamos haciendo para que al final cumplir lo que este gobierno nos ha comprometido, que es dar participación, toda la participación posible a la ciudadanía y a los agentes y al tercer sector y a todos para que los proyectos salgan los más enriquecidos posibles. Porque nosotros no lo creemos y creemos que cuanto más se participe y cuanto más se aporte y cuanto más se sugiera, más ricos y mejores serán los proyectos que llevemos adelante para esta ciudad. Gracias. Gracias a usted, señor López Munain. Señor Hinojal. Muchas gracias. Voy a referirme sobre todo a usted, señor alcalde, ya que el debate es del Estado y puedo hacerlo con el resto de compañeros, pero antes un pequeño matiz para el señor López de Munain. Con la participación y el programa Vitoria-Gasteiz mejorando, Vitoria-Gasteiz-Obetuz, ustedes creían tanto en él que incluso propusieron que fueran 4 millones de euros al año y un tiempo después se han dado cuenta que no hay que ni siquiera con 3 les vale, sino que hay que bajarlo a 1,5 millones. ¿Qué diferencia pudiera haber si esos 3 millones son en proyectos multianuales? ¿Por qué no se pueden acumular siendo, perdón, ese 1,5 millones son proyectos multianuales? ¿Por qué no se pueden acumular también a final de mandato o de legislatura? ¿Por qué 3 se acumulan y 1,5 millones no? Se acumularía menos cantidad, pero también se seguirían acumulando. Es una cuestión de voluntad política, querer cumplir con la participación ciudadana. Si hubieran asegurado los 3 millones de euros con limitaciones en cuanto a los años en cumplimiento de los proyectos, pues igual no lo podíamos haber creído. Pero no nos lo creemos cuando la única solución es bajar la cantidad y achacan problemas de gestión. Si hay problemas de gestión, se ponen medidas
en cuanto a la gestión, no en cuanto a la cantidad a gestionar. Y más cuando este año el presupuesto es a mayores ingresos y ustedes recortan en participación. Por eso no nos creemos que las excusas que ponen. Es una excusa porque quieren utilizar ese 1,5 millones en otras cosas. Pues bueno, pues es una decisión de gobierno que nosotros no compartimos. Y ahora sí que me quiero referir a usted, señor alcalde. Usted habla de llegar a acuerdos. Nosotros estamos dispuestos. No tenemos ningún problema en llegar a acuerdos. Pero sí que es verdad que tenemos un acuerdo presupuestario que solo está reflejado por 12 concejales. De la misma manera que en el debate presupuestario, las reuniones que lo acompañan, yo le hice la propuesta, yo mismo hice la propuesta de una reunión donde usted estaba para intentar desenquistar la situación y poder llegar a un acuerdo de poder intentar llegar con la abstención a un triple empate a 9 y conseguir sacar adelante un presupuesto que fuera más o menos negociado. No pudo ser en ese momento. Yo ahora le propongo, si queremos vender gure txokoa, igual que desenquisté la situación en su momento, yo si quiero la semana que viene intento tener una reunión a 4 también. Equipo de gobierno, Irabazi, EH Bildu y nosotros. Y hablamos de esa venta de gure txokoa. Intentamos hablar de esa venta de gure txokoa. ¿En qué podemos utilizar los recursos? Nosotros vamos a ser generosos para intentar traer a otros a ese acuerdo. Pero no quiero que el año que viene, en debate presupuestario, me quiera volver a intentar vender gure txokoa, porque ya será el tercer año consecutivo. Y este año no voy a aceptar. Yo lo intentaré con todas mis fuerzas. Intentaré que estén presentes, tanto EH Bildu como Irabazi. Si usted quiere, cuando usted le venga bien, cuadramos agendas y así sacamos adelante gure txokoa, porque hasta el día de hoy lo que tenemos es silencio, no tenemos nada. Primero fue un problema de registro, luego es un problema de cuánto cuesta, de cuánto podría costar una, no me sale la palabra, ya saben a lo que me, eso, una tasación. Y ahora es un problema de no tenemos mayorías, pongamos soluciones. Yo le propongo esa reunión a 4, a ver qué hacemos con esos 5 millones de euros. No lo he hablado ni con los portavoces de Irabazi ni de EH Bildu, pero yo lo intentaré. Si no quieren sumarse a esto, pues bueno, ellos sabrán. Yo se lo propongo. Eso es llegar a acuerdos, es mantener reuniones. Pocas hemos tenido usted y yo, y parece que usted quiere tener más incluso con la señora Comerón. Yo tampoco le quiero forzar a usted, pero quizás sea la manera de llegar a estar de acuerdo con los diferentes, juntarnos todos en una mesa y ver qué podemos hacer. Eso con respecto a la fiscalidad y a cumplir con los acuerdos ya pasados. A ver qué hacemos a futuro. Luego hablaremos de ordenanzas y hablaremos de presupuestos futuros. Con respecto al comité de empresa, comité de trabajadores del ayuntamiento, yo lo que le he dicho es que hay que solucionar el problema. Evidentemente estamos en la negociación. Usted ha aceptado sentarse con ellos y nos parece positivo también, porque de alguna manera desde la oposición hemos intentado forzar esa reunión. Pero habrá que llegar a soluciones. No se puede decir esto es lo mínimo, esto es lo que legalmente hay que hacer y de aquí no nos movemos. Habrá que avanzar en la negociación, habrá que buscar otras soluciones por otros ámbitos, porque yo, por lo que recuerdo, el Comité de Trabajadores pide actuaciones en 3 niveles. Ustedes solo hablan de uno, de las condiciones salariales y de la OPE. No hablan de lo que han perdido durante estos años de recorte o de no subida salarial o de recortes. Trabajemos en otros ámbitos, desenquistemos la negociación. Y con respecto a FCC, el día 1 de marzo, y leo para no confundirme, en un medio tampoco sospechoso de tergiversar sus palabras, como es EITB, dijo: el alcalde Gorka Urtaran ha explicado en rueda de prensa el compromiso alcanzado para desconvocar la huelga. Incluye la posibilidad de rescisión pactada del contrato. Sin un plazo de 2 meses, esto es 1 de marzo, 2 meses es 1 de mayo, no se solucionan las desavenencias actuales. En concreto, ha establecido la readmisión inmediata de los 3 últimos trabajadores que había recibido, los que no se les ha despedido. Además, da 2 meses a la contrata para que cumpla con las sentencias firmas de reconocimiento de las condiciones laborales, materialice los incrementos retributivos y otras cuestiones recogidas de convenio. Hoy, a día 30 de junio, creo que estamos, casi 2 meses después de vencido este plazo, lo que creemos que tenemos es un acuerdo donde, si la COJUA le da la razón a la UTE, pagaremos entre todos los vitorianos más, y si no le da la razón, cogerá la UTE, bueno, dejará las máquinas hasta que haya un convenio para pagárselas y se irá de rositas. Eso no es lo que dijo en primera instancia. El 1 de marzo yo dije, pues parece que defiende a los vitorianos, pero a día 1 de julio prácticamente lo que tenemos es un supuesto preacuerdo que lo que pone es puente de plata para que huya los cobardes, para que huya FCC si el negocio no le sale bien.
Y luego ustedes nos proponen tres acuerdos, tres pactos, que suenan bien, pacto social, evidentemente. ¿Quién no va a querer trabajar para que los mayores de nuestra ciudad y las mayores no tengan las mejores condiciones de vida? Evidentemente sí, pero habrá que ver qué hay detrás. Díganos algo más. Pacto de la diversidad, evidentemente. Pacto sobre la pobreza, pues como los anteriores, todos queremos llegar y queremos atajar estos problemas. Si es que los titulares suenan muy bien, pero ¿qué hay detrás del titular? Pues a día de hoy no lo sabemos. Con respecto al pacto económico, sí le quiero hablar. Además, mira, justo ha venido el interventor ahora. No estaba alargando la intervención para que él llegara. Usted nos habla de llegar a tener mayores ingresos que gastos. Bien. ¿Por qué no hacemos un acuerdo de servicios a prestar en Vitoria y los cuantificamos? Y vemos cuánto tiene que ser el ingreso corriente para sobrellevar ese gasto corriente. Pero empecemos por los servicios, pactemos los servicios mínimos para Vitoria. Como usted propuso en el año 2010, y no me vale, es que ahora estoy en gobierno y esto no se puede cumplir porque en otros años solo lo hacíamos nosotros. Bueno, hay agentes nuevos en el ayuntamiento, hay nuevas voluntades en el ayuntamiento y quizá este debate presupuestario se pueda llevar de otra manera. Y pacto de futuro. Bueno, pacto de futuro, parece que su futuro únicamente tiene que ver con la llegada del TAP. Por cierto, no creo que mucha gente venga a cenar a Vitoria y marcharse cuando un recorrido más o menos como puede haber entre Burgos y Vitoria o entre Iruña y Vitoria en un tren en alta velocidad cuesta más de 20 euros. No creo que mucha gente venga a Vitoria a comer, luego se marche a Donosti a cenar y luego llega a su casa gastándose por 100 euros en viajes, porque no nos olvidemos que, como siempre hemos dicho nosotros, la alta velocidad es una alta velocidad, sobre todo para los ricos, no cumple un fin social. Pero bueno, si quiere un pacto de futuro, hablemos más que del soterramiento y la alta velocidad, hablemos del soterramiento que se queda más allá del centro, hablemos de, ya que ustedes hablan de cosas que hemos acordado, hablemos de las mociones que hemos sacado adelante, que ha presentado mi compañero el señor Cerezuela, de equipamientos habitacionales para jóvenes o cesión de espacios a entidades sociales, que eso también puede revitalizar mucho más que el centro, también la periferia, que a nosotros nos gusta mucho la periferia, nos gusta más que el centro. Hablemos de una revitalización más allá de la calle Data y alrededores, hablemos de Vitoria-Gasteiz. Y no me quiero olvidar de no poner la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento. En todos los días hay efemérides para todas las administraciones, también para juntas. Y juntas la ha puesto. O también para ayuntamientos como Amurrio, como Llodio, como Rentería, otros ayuntamientos que también pusieron la bandera. Creemos que es un movimiento social que une más allá incluso de las desavenencias políticas y que seguramente nos una a todos en un llamamiento común. No pasaba nada por ponerla porque eso no, además creo que se puede hablar en alguna junta por voces, eso no daría pie a hacer reivindicaciones futuras. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Señor Fernández de Irabazi. Sí, me es que eta egun un berriro. Bueno, señor Urtaran, nosotros antes comentábamos, ¿no?, que hablábamos claro, intentamos hablar siempre claro desde Irabazi, tanto es que han hecho como Equo. Siempre intentamos guiar, ¿no?, hacia lo que entendemos es una ciudad más sostenible, más social, más tolerante. Y cuando ayer decíamos que su discurso nos había decepcionado, en su respuesta también nos sigue decepcionando, porque más allá de hacer una autocrítica ante todas las cuestiones que no solo desde Irabazi, sino otros grupos de la oposición, a la redundancia, le hemos cuestionado, sigue empecinado en que la directriz que está llevando este ayuntamiento es la correcta y esos proyectos partidistas de los que usted habla son la cuestión a la que nos tenemos que subir el resto, cuando realmente tiene que ser al revés, ¿no? Los acuerdos se tienen que votar desde el inicio. Y no tiene que ser a través, primero, de leerlo en un medio de comunicación, en una nota de prensa, y luego valorarlo. Y lo digo esto porque tenemos el último ejemplo que acaban de enviar una nota de prensa que dice: el Gobierno municipal da luz verde al convenio para dar uso residencial y comercial al edificio de Cuchabank en la calle Dato. Y nos pide ahora que nos sumamos al carro, ¿no?, cuando no lo hemos debatido anteriormente, cuando en el plan general, en la reunión del pasado lunes, le pedimos datos y no se concretó nada con respecto a esto, y creo que el resto lo podrán corroborar. Y nos pide ahora que consensos cuando nos enteramos una y otra vez a través de la prensa. Nos enteramos del master plan o el Edumo plan a través de la prensa, de infografías,
de lo que usted quiere vender, grandes espectáculos, entre comillas, en ruedas de prensa, y después nos tenemos que sumar. Así no es la forma de llegar a acuerdos, señor Taran. Y se lo hemos dicho, se lo hemos intentado decir. Y a veces somos duros para intentar que recapacite, haga autocrítica y mejorar la gestión de este ayuntamiento, que sea más participativo, que llegue más a consensos. Lo que intentamos es llegar a consensos, pero también tiene que hacer autocrítica. Y hablaba del asunto de Regaleor como un problema. Es que ahí está la raíz, la redundancia del problema que lo vemos. Porque usted, como lo ve como un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad. Y se lo he dicho. Hay ciudades vanguardistas en las que una y otra vez nos referimos en este ayuntamiento que se regulan esas situaciones de las que usted comentaba, como qué medidas pues para que aporten en temas de la luz, del agua, que aporten también económicamente. Pues claro que se puede regular ese tipo de situaciones, claro que se pueden regular. Y le he puesto ejemplos. Cristiana en Copenhague, no sé si lo conoce, en Berlín las casas ocupadas, en Friburgo, un antiguo recinto militar que se ha convertido en un ecobarrio. Hay situaciones en las que este tipo de oportunidades se pueden dar, pero para ello necesitamos toda la información posible también, para saber la seguridad o no. Y si soy duro es para que también asuma la autocrítica y podamos participar. Con el tema de la negociación del comité, ¿no? Antes lo he comentado, ¿no?, y lo apuntaba el propio comité. O sea, tenía que ser por esa presión tan incesante, no se hubiera reunido con el comité. Usted no se hubiera reunido desde el inicio de la legislatura. No digo el resto de los componentes de su gobierno, pero usted es el máximo responsable de este ayuntamiento. Son los trabajadores de este ayuntamiento, es lo que le exigían. En cuanto a la limpieza, bueno, creo que ya lo he dejado claro en la primera intervención. Usted afirmó que se iba a dejar la piel, se ha evidenciado que no ha sido así y que este ayuntamiento se va a dejar dinero. Y eso lo he dicho antes y el tiempo nos da la razón. En cuanto al presupuesto participativo, no sé yo, señor Taran, yo creo que en otras cuestiones puede haber dobles puntos de vista. Pero en esto, que hay un recorte del 50%, es que el que no lo vea es ciego. Es que es real. O sea, un recorte del 50%, creo que ha sido el señor Ojal que ha dicho algo que se argumentaba por parte de los de esta gestión. No, es que es un recorte del 50% económico. Es que no, en otros aspectos de este ayuntamiento se vería como algo muy grave y que en esto parece, no, es que se intentó gestionar. Bueno, ya se intentó en este presupuesto y cosa que corregimos hacías al acuerdo entre Podemos y Irabasi, y como vieron que no se podía hacer de esa manera, ahora, en esta renovación, se sigue haciendo. Pero es que el no ver ese recorte, bueno, me extiendo. Bueno, ordenanzas fiscales. Pues claro que queremos un pacto fiscal. Claro que queremos un pacto fiscal. Lo que no entendemos es por qué, por ejemplo, pues esa mesa de fiscalía ya no se reúne. O sea, nos piden un acuerdo a 10 años cuando no se reúne, cuando nos pasan todas las órdenes fiscales, cuando no vemos el IAE. O sea, es que son cuestiones que, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo vamos a abrir pues el debate, el gran debate de este ayuntamiento económico y sostenible que es la tasa de basuras? ¿Cómo vamos a mejorar, ¿no?, el reciclaje y también beneficiar a las familias si no tenemos un debate consensuado y sosegado en este sentido? Porque hay mucho que realizar, no solo desde la tasa, en esa fiscalidad verde. En cuanto a la MUCO en Macomenechea, no me quiero tampoco extender, ¿no?, pero el año pasado lo que se le recriminaba, y desde Bildu también se le recriminaba, es que lanzó donde se iba o donde pretende el Gobierno que esté, sin el consenso, sin haberlo dicho en el Carbono de Igualdad, que había tenido lugar días antes. ¿Para qué? Y si lo tienen tan claro, ¿por qué siguen mareando al movimiento feminista, por ejemplo? Si ya lo tienen tan claro, es que son cuestiones que cuando le digo que soy duro para que haga autocrítica, es que tiene que hacer autocrítica en esto. Así no es la forma de llegar a acuerdos. En el pacto social, bueno, voy a referir a usted o al señor López Munain, que hoy ha venido aquí, no sé, como el fiel escudero, ¿no?, para repartir. Pero bueno, no voy a centrarme, hoy es el estado de la ciudad, me centro en usted, que es el alcalde. Creo que ya le hemos puesto suficientes ejemplos. Usted tuvo, en la sesión de investidura, dijo que no iba a dejar a ninguna persona desatendida. Le pedimos eso, porque si no estaremos como llevamos estando a lo largo de esta legislatura, no tanto con usted, sino con el señor López de Munain,
comisión a comisión, haciendo una labor de presión incesante para que se cumplan todas. Porque gracias a esa presión se están viendo los frutos, se está reconduciendo la situación. El pacto económico, bueno, ya lo he dicho con el tema del pacto fiscal, o sea que podemos ir hacia un empleo verde, economía, una transición de la economía dentro de la sostenibilidad, etcétera. Y con esto uno del futuro. Si para usted el futuro es el tren de alta velocidad hacia el soterramiento que va a dejar sin soterrar parte de esta ciudad, es decir, los nuevos barrios, si no hablamos de los equipamientos de nuevos barrios, como decía el señor Hinojal, si no hablamos de la raíz del nudo gordiano que vamos a tener en este siglo XXI toda la humanidad, que es la lucha contra el cambio climático, que esa debería ser el mayor pacto que deberíamos marcarnos como sociedad a nivel mundial, pero también trabajar a nivel local, pues no podemos estar en ese modelo de una ciudad gris, agotada e insostenible. Por eso debemos insistir, cambia el rumbo. Hemos dicho, ¿no? Este barco no va en velocidad de crucero, va en círculos. Cuente con la ciudadanía, construyamos entre todas una Vitoria Gasteiz más tolerante, más social, más sostenible. Abandone ese modelo, abandone el modelo insostenible, de verdad. Vamos a poner a las personas en el centro. Acordemos acuerdos, pero que no nos sentemos a través de la prensa y que no sean los proyectos partidistas, sino proyectos consensuados y también en temas de movilidad, que también se le ha olvidado. Y sobre todo, mire a toda la cámara. Antes se lo he dicho. Usted mira a la derecha, las personas a la derecha y a la izquierda. Cuidado con las manos que le ofrecen por algunos lados, porque igual van al cuello. Otros hemos venido aquí a trabajar, a consensuar, y en todos los acuerdos hemos estado, pero con unas ideas claras. Por lo tanto, desde Irabasi seguimos teniendo un acuerdo, un pacto, pero hacia una Vitoria-Gasteiz que vaya bien de verdad y no como va hasta ahora. Muchas gracias, señor Fernández. Bueno, para terminar el debate, algunas contestaciones al segundo turno de los grupos, empezando también por el Partido Popular, que es el primero que ha intervenido. Señora Comerón, pues siento que en su segundo turno pues me haya dado la razón y lo que vuelvo a constatar es que lo único que está paralizado es su debate, hoy su discurso. Yo creo que, de todas formas, hoy ha dado un salto y yo lo valoro positivamente. Creo que hoy está mostrando voluntad de llegar a acuerdo. Lo ha hecho en alguna otra ocasión y espero que esto se pueda materializar en hechos. Me ha criticado porque dice que estoy alejado de la realidad, que no me reúno con el comité de empresa. Yo le he dicho, hombre, mi gobierno se ha reunido 20 veces. ¿Le cuento cuántas se reunió el suyo? No lo voy a decir. No voy a hablar por el alcalde. No lo voy a hablar encima por el alcalde. ¿Sabe usted que además un alcalde, una alcaldesa, no puede estar en todas y cada una de las reuniones del ayuntamiento? Que es que para eso están los concejales y concejalas delegadas. Pero si es que si no fuese por este equipo que tengo aquí delante, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, es que es imposible que la figura del alcalde o la alcaldesa esté en todos y cada uno de los asuntos municipales, en todas y en cada una de las reuniones. Entonces, bueno, yo entiendo que hoy su papel es criticar, pero lo que no nos pueden decir es que nosotros no nos reunimos, entre otros, con el comité de empresa. Me decía que es que conmigo es imposible llegar a acuerdos. Ha estado bien luego, porque ha reaccionado hoy. Ha dicho, bueno, la legislatura pasada sí. Oiga, es que cuando yo estaba en la oposición, acordé con el anterior alcalde, que en política no éramos efectivamente personas que coincidiéramos, dos presupuestos y un plan de equipamientos, dotado de más de 50 millones de euros que desgraciadamente se emplearon en otras cosas. No digo que no se emplearan en asuntos municipales, pero no se emplearon en los equipamientos de Salburúa y Zabalgana, que es lo que habíamos acordado. Es que yo fui, cuando estaba en la oposición, al Parlamento a pedir y a reclamar entonces al consejero de Hacienda los 5 millones de euros de canon de capitalidad. Y ustedes han ido al Parlamento a pedir que se paralice el tranvía. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero además digo una cosa. El valor del acuerdo se tiene cuando se está en la oposición. Y yo por eso valoro mucho, señora Larrión, los acuerdos que hemos alcanzado con ustedes, con el Grupo Socialista, con el Grupo Podemos, con el Grupo Irabasi. Alguno que otro hemos llegado con el Partido Popular, alguna otra cuestión, para que no me diga que no cuento con usted, señora Comerón. Valoro mucho porque cuando se está en la oposición es cuando estás demostrando un ejercicio de responsabilidad, porque al Gobierno se le supone el interés por acordar.
Y siempre que estamos gobernando, siempre apelamos al acuerdo. Todos los grupos, todos los alcaldes, alcaldesas, apelan al acuerdo cuando gobiernan. Y hay que demostrarlo cuando se está en la oposición. Pero yo, mire, en este asunto vengo con los deberes hechos. Porque yo cuando estuve en la oposición, acordé. Acordé dos presupuestos con ustedes. Acordé un plan de equipamientos. Acordé muchas cuestiones en el Sánchez 21, muchas cuestiones de urbanismo, muchos asuntos del día a día para resolver los problemas de la ciudad. Y usted todavía eso no lo ha demostrado. No lo ha demostrado. Y es en la oposición cuando se demuestra el interés, porque el gobierno, si yo tuve voluntad de llegar a acuerdos estando en la oposición con ustedes, ¿cómo no voy a tener voluntad de llegar a acuerdos cuando estoy gobernando? ¿Cómo no voy a tener voluntad de llegar a acuerdos para que salga adelante el tranvía a Sabalgana, para que salga el tranvía a Salburúa, para que salga el masterplan, para que llegue el tren soterrado? ¿Cómo no voy a estar interesado en ello? Es que es poco creíble su argumento. Es falso, que le quede claro, es falso que este ayuntamiento esté dando ayuda a familias de presos. Es rotundamente falso. Y no se puede estar todo el día faltando a la verdad. Dígame qué partida es la que hay. Dinero para las familias de los presos. Dígame. Otra cosa es que mi gobierno también, y ojalá haga usted lo mismo, denuncie, entre otras cosas, vulneraciones que también sufren las personas que están en situación, las que están presas. Eso es otra cuestión, porque yo creo que el respeto a los derechos humanos es para todas las personas. Pero aquí no hay ni una partida en este ayuntamiento, no ha habido ni una partida para familiares de presos, ni una. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que no confunda una cosa con otra, Habla de Recaleor. Bueno, han hablado todos, otra vez, el tema de Recaleor. Yo, bueno, usted igual en segundo turno no, señor Hinojal. Yo se lo digo muy claro, mire. Contundentes, ahora son mucho, pero cuando estuvieron en el gobierno, nada. Vamos a hacer lo que ustedes no hicieron, derribar el barrio de Recaleor. Eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer, ofrecer alternativas. Pero ofrecer alternativas respetando unos mínimos o unas mínimas reglas de juego. Me dice la señora Larrión que es una pasada, claro. Yo lo que le digo a usted es que Vitoria-Gasteiz es plural y es diversa. Y que usted, con todo el respeto, que se lo tengo, no puede mirar única y exclusivamente por los suyos, que es lo que hace. No puede ser. Por lo tanto, yo lo que le pido es que si se quiere llevar a cabo proyectos de autogestión en esta ciudad, tiene que haber un mínimo respeto a unas reglas básicas, un mínimo respeto, unas obligaciones, unos mínimos de seguridad que no se cumplen. Y por lo tanto, creo que usted también lo que debería hacer es compartir conmigo esa visión de que en Vitoria se pueden llevar a cabo proyectos de autogestión, pero respetando unas mínimas reglas de juego, que no se han hecho. Por lo tanto, yo creo que he sido muy claro con este asunto. Me dice señora Comerón que falta ambición. Hombre, ambición, pues yo le voy a poner un ejemplo, la llegada de la alta velocidad. Con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la alta velocidad venía en superficie con una pequeña mejora de la estación de tren. Con el Partido Nacionalista Vasco se ha logrado soterramiento. Claro, si eso no es ambición. Es cierto que en este juego. Yo, señores, no les he interrumpido cuando estaban hablando, Es que si no es difícil mantener la conversación. Es cierto que cuando hemos estado interviniendo en este proyecto, he mencionado también al Gobierno del Estado, al Gobierno Vasco, porque es un proyecto de todos, incluso de los socios del Gobierno. Y además, lo que he dicho es que este proyecto mejora lo que teníamos antes. A mí me gustaría, como dice la señora Larrión, oye, ¿por qué no se soterra todo el corredor ferroviario a lo largo de Vitoria? Y digo, pues sí, pues ya queremos que se haga.
El problema es que entonces nos dicen, vale, mientras hace eso, pongo el tercer hilo y llega provisionalmente el tren en superficie. Y eso se queda sin edie en Vitoria. No es cierto que el soterramiento solo se centre en lo que es el centro, valga la redundancia. Es que llega soterrado desde la conexión a la Y vasca en Salburúa, que ya veremos si es de Boulevard de Salburúa o si veremos si es incluso de antes de Arcaiz de Larraín, que ojalá pueda ser así. Por lo tanto, no es cierto que el soterramiento, señor Hinojal, solo afecte al centro. Y nos gustaría que también se pudiera hacer el barrio de Sabalgana, pero quizás en estos momentos tenemos que elegir, porque el otro día se lo decía muy bien la señora Gonzalo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y todos estamos aquí, todos en esta Cámara, todos estamos de acuerdo que lo mejor sería que el tren llegara soterrando todo el corredor ferroviario de Vitoria. Pero yo también estoy convencido que ustedes en mi lugar, entre, bueno, eso ya lo veremos, mientras tanto te pongo la provisional, o te soterro los 3 kilómetros que van a soterrar, estoy convencido que todos tomarían la misma decisión que he tomado yo. Que no quita, por cierto, que sigamos trabajando en un segundo momento en poder soterrar Sabalgana. Me alegra oírle, señora Comerón, del Master Plan, que lo apoya, y yo creo que además tenemos... Ah, no ha dicho eso. No, bueno, que apoya al menos lo de Cuchabank, me ha dicho. Yo quiero buscar el lado positivo también de sus palabras. Busquemos también puntos de acuerdo, pero, repito, hechos son amores. Y los hechos demuestran que nosotros en la oposición con ustedes fuimos capaces de acordar presupuestos, planes de equipamiento, inversiones y muchos proyectos. Y usted todavía eso lo tiene en el debe. Demuestre que pasa del debe al haber, porque aquí me tendrá también para poder llegar a acuerdos. Con la señora Larrión, hombre, me dice usted, es que cuesta que cumpla los acuerdos. Claro, lo que pasa es que cuesta cumplir los acuerdos, ¿eh? Cuesta cumplir los acuerdos, no solo a mí, a todos, ¿eh? Cuesta cumplir los acuerdos porque nos ponemos unos retos importantes, y en este caso en el presupuesto. Lo que pasa es que, claro, uno cuando hace la liquidación del presupuesto y ve en el remanente lo que te ha sobrado en el bolsillo, que solo tienes 200.000 euros, pues se cae el discurso que usted mantuvo durante tantos meses. Porque si yo hubiese liberado todas aquellas partidas que estaban condicionadas a una venta de PMS que no llegó, tal y como usted me exigía para acordar el presupuesto del 17, hoy el señor interventor nos habría intervenido, porque habríamos entrado en una situación de déficit y de deuda. Porque el problema son las cifras, yo se lo dije siempre, no podemos gastar lo que no tenemos. Hay partidas del presupuesto que estaban acordadas con usted, acordadas también con el señor Fernández, acordadas con el señor Hinojal, que estaban condicionadas a una venta de PMS que no llegó. Y, por lo tanto, saben ustedes que si no se ejecutaron fue porque no había ingresos, pero no lo digo yo. Mejor que se fijen en la liquidación del presupuesto, porque, claro, mis palabras igual las entienden como desde una perspectiva excesivamente subjetiva y igual no le dan la misma credibilidad que le van a dar a probablemente al interventor. Pero cuando ven las palabras del interventor y ven que el resultado es 200.000 euros de remanente, que es lo que nos sobró, 200.000 euros, pues entonces uno ya ve claramente dónde estaba el problema. La cuestión de confianza, claro, es que yo rompo un punto de inflexión en la cuestión de confianza. Yo sí que creo que ha habido un punto de inflexión también. Y creo que usted en esa gestión no estuvo afortunada, con todo el respeto, porque a diferencia de sus compañeros del cambio, los que siempre incorporan su debate en su discurso, ellos sí que estuvieron dispuestos a acordar el presupuesto y usted se alineó con el Partido Popular en el no, para bloquear. Porque lo que usted quería era bloquear. Usted ya dijo hasta aquí hemos llegado y ahora se trata de bloquear el avance de la ciudad. Porque sabía que en el 2017 venían muchos proyectos que quizás políticamente a usted no le interesaban. Y este es el problema de la política. De hecho, en este presupuesto, cuestiones que se centra mucho la señora Comerón, porque también fue concejala de Espacio Público, pues ayer les comentaba, gracias a la aprobación de este presupuesto, hay 15 obras en marcha. 15 obras que de otra manera, que con una prórroga presupuestaria, habría sido imposible poner en marcha. Este es el problema. Y yo les digo, voluntad para acordar, toda. Pero cuando lo que se pretende es bloquear la ciudad, desde luego que yo haré todo lo que esté en mi mano
para que siga avanzando y para evitar que, por intereses partidistas y políticos, intentemos bloquear la ciudad. Por lo tanto, creo que todo el mundo tiene que hacer una lectura sobre qué es lo que ocurrió entonces, qué es lo que se pretendía y qué es lo que hemos logrado poniendo en marcha el presupuesto. Porque, claro, usted, señora Comerón, me dice que está parada la ciudad, pero yo ayer le relaté 15 obras que están ya... Bueno, hoy hemos adjudicado otra, la de la calle de Ato. Es cierto que todavía la obra no está en la calle, pero previamente hay que hacer todo el proceso y a partir de ahora va a estar en la calle. Por eso también ayer me adelantaba a decir, creo que va a aparecer de golpe en la ciudad numerosas obras que van a generar molestias a la ciudadanía. Yo lo que pido es un poco paciencia y comprensión en ese sentido. No pueden decir que está parada la ciudad, porque evidentemente a los hechos me remito, la cosa es completamente distinta. Sí le voy a reconocer que quizás no he estado antes acertado con él. No quería citar su nombre y quizás por buscar una fórmula de que ustedes le reconocieran y no citar su nombre, pero todo el respeto absoluto para su compañero y para todos los miembros de esta corporación. Y en ese sentido, pues quizás no he estado afortunado en este asunto, pero yo lo que quería poner de manifiesto no tanto la forma, sino el fondo. Y es que lo que estamos proponiendo nosotros, que tanto se llevan las manos a la cabeza, es lo que estaban proponiendo ustedes hace tan solo 2 años. Con respecto a FCC, lo digo a todos los miembros de esta corporación. Claro, lo que está planteando la señora Larrión es, sea usted valiente y acabe con esto. Ah, pero claro, ¿y qué hacemos con el lucro cesante? ¿Y qué hacemos con el pago que hay que hacer la sanción? ¿Y qué vamos a hacer con la gestión? ¿Y usted ha escuchado a los trabajadores y trabajadoras lo que están diciendo? Pues parece que no les tiene muy en cuenta. Porque, por lo tanto, parece que no les tiene muy en cuenta. Por lo tanto, lo que tienen que tener muy claro es que si todavía estamos, después de varios meses, que es cierto, han pasado varios meses y todavía no hemos llegado a un punto de acuerdo, es porque este ayuntamiento está defendiendo el interés general. Es porque este ayuntamiento está defendiendo a Vitoria-Gasteiz. Y voy a defenderla siempre. Se lo decía ayer, voy a defender siempre a Vitoria. Siempre. Siempre. Y esto a veces supone que conflictos como el de FCC se alarguen en el tiempo. No es plato de buen gusto, especialmente por las 5 familias que han visto cómo sus personas están en desempleo ahora, han sido despedidos, que tienen que ser readmitidos. Eso especialmente. Pero, evidentemente, no por eso vamos a ceder a la presión y a hacer una interpretación que, entiendo yo, no es la que hay que realizar. Con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, decía, un clamoroso silencio, que quede muy claro, el Plan General de Ordenación Urbana sigue su curso, sigue sus plazos. Excepto que fuimos muy ambiciosos al principio de la legislatura, porque dijimos que íbamos a revisar el Plan General de Ordenación Urbana y tener la aprobación provisional antes de que terminara la legislatura. Vamos a ver cómo andamos, porque los plazos son plazos muy largos y, por lo tanto, pero hay una empresa contratada, está haciéndose el avance, no sé, la señora Gonzalo pues puede darles más detalle, pero el plan general sigue su curso, sigue su curso. No he hablado de la OPE, hablo de la OPE, tranquilamente, no tengo ningún inconveniente. Si es un problema que tenemos, además, con el propio comité de empresa. El comité de empresa nos dice, hay que subir más de un 1% el salario, cosa que en ningún otro ayuntamiento ni en ninguna otra administración se ha hecho, y hay que incrementar las plazas de OPE más allá de las 250 que marca el Gobierno por la tasa de reposición. Pues no podemos hacer más, de momento. Ojalá pudiéramos, pero desde luego la OPE va a ser aproximadamente 250 plazas, una OPE general. Hemos hecho una OPE de policía local. Antes me decía en su primer turno la señora Comerón, no le gusta que haya más policías. Oye, pues 32 más, que es, por cierto, ya bastante más de lo que hicieron ustedes, porque en su legislatura pues no convocaron ninguna oferta pública de empleo de policía local. Pero ahí hay 32 plazas de policía local. Van a salir ahora plazas de bombero. Vamos a sacar una OPE de 250 personas, una OPE general. ¿Que a mí me gustaría que fuera en vez de 250 de 500? Por supuesto, porque sí que es cierto que el grado de interinidad es muy elevado en este ayuntamiento y hay que bajarlo. Pero vamos a ir paso a paso, lo que nos permite la ley. Lo que no vamos a hacer es una OPE para que alguien la recurra y encima tengamos un problema en este ayuntamiento, con los opositores, con los trabajadores, en fin. Creo que en ese sentido todos tenemos que actuar con responsabilidad, pero OPE la va a haber, 250 plazas aproximadamente, no me cojan el dato de forma exacta. Al Partido Socialista, pues recordarle una vez más al señor López Menay, pues que usted dio el paso,
que se ofreció a todos para que entre todos saquemos adelante los retos que tiene Vitoria-Gasteiz. Y creo que eso ya demuestra el compromiso de su grupo con esta ciudad. Con respecto a Podemos, habla de presupuestos participativos. Bueno, lo han dicho todos. No se centren solo en lo cuantitativo. No se centren solo en lo cuantitativo. O sea, a ver, vamos a ver. Todo eso va a depender, evidentemente, de la capacidad económica de este ayuntamiento. Y va a depender de la capacidad que tenemos para gestionar los recursos. Pero yo, sinceramente, les digo, lo más importante es lo cualitativo. Lo más importante es que instauremos en este ayuntamiento una metodología, una forma de hacer política en la que hay una plataforma, hay un atril para los ciudadanos para que puedan trasladarnos sus propuestas, hay un espacio para que los ciudadanos puedan votar cuáles son aquellas propuestas que les parecen más interesantes y hay un procedimiento interno en el presupuesto en el que permite ejecutar esas obras. Eso es lo realmente importante. Es ese canal de comunicación con la ciudadanía. Ese procedimiento, esa metodología es la que tenemos que consolidar en este ayuntamiento. Y luego, si este año, pues porque la naturaleza de los proyectos, el número de personas, que es mucho trabajo, esta vez se han presentado 100 y pico proyectos que hay que ser valorados por los técnicos, más el trabajo que se hace al día a día, ¿no? Que en estos momentos, por la capacidad y por la naturaleza de los proyectos, ¿solo da para esta cantidad? Pues esta. ¿Que mañana tenemos una situación mejor y da para más cantidad? Pues otra. Si lo importante es consolidar esa metodología de participación ciudadana. Eso creo que es importante. Y luego es cierto, pues que visto lo visto en este primer año, vemos que no podemos ir al ritmo de 3 millones por año. No podemos ir. Porque es que no ejecutamos los proyectos en un año. Y ya se lo he dicho en mi primer turno. Si eso hacemos, va a resultar que al final de la legislatura vamos a ir acumulando los retrasos y me van a leer la cartilla. Pues casi prefiero decirles, no, miren, a este ritmo no podemos ir, tenemos que ir a otro. Pero quizás en un futuro podamos ir a un ritmo mayor, ojalá. Eso significará que las cosas están mejor, que tenemos más capacidad, que hay una gestión más eficiente y que todo funciona mejor. Pero no se queden solo en lo cuantitativo, que es criticable, y lo ven, hay margen para la crítica ahí, pero también valoren la parte cualitativa. Con el acuerdo de Gurechocoa es cierto que estamos con la tasación, con los registros, en fin, esto yo valoro su posición y creo que además, no solo con los que usted ha mencionado, creo que toda la corporación nos tendríamos que buscar, plantear acuerdos en este sentido, porque yo creo que entre todos tenemos que arreglar esta ciudad. Esta es una ciudad, no puede ser como plantea la señora Comerón o como plantea la señora Larrión. Claro, la señora Comerón plantea, nosotros somos los buenos, la izquierda es malísima en Vitoria. Y al revés hace la señora Larrión. Nosotros somos los buenos, la derecha es malísima. No, todos formamos parte de esta ciudad. Derecha, izquierda y centro. Y por lo tanto todos tenemos que sumar. Y todos tenemos que remar. Todos tenemos que hacerlo así. Entonces, ni la izquierda es tan mala, señora Comerón, ni la derecha es tan mala, señora Larrión. Y que los empresarios, señora Larrión, no tienen cuernos. Y rabo, que no tienen los empresarios, bueno, señores, que no son unos demonios, que hay gente que aporta en la ciudad, que no es una cosa que… Y lo mismo le digo a usted, no centremos tanto el debate en tanto bloque. Con FCC has hablado, pacto económico, pues también lo valoro, el soterramiento, insisto… no es solo el soterramiento lo que tiene que marcar el futuro de Vitoria. Hay otras cuestiones, se las decía ayer, decía no solo es el soterramiento, sobre todo esta es una ciudad que se ha volcado siempre con las personas, que es una ciudad sostenible, que es una ciudad con calidad de vida. Pues trabajemos también en esa línea, porque esa línea también debe ser una línea de futuro, ¿no? Al señor Fernández hablaba de Cuchabán, bueno, es una cuestión que está en la Junta de Gobierno y que nosotros vamos a ir dando pasos, porque es que la ciudad tiene que ir dando pasos. Porque, claro, por una parte, ustedes, en general, critican que la ciudad está parada, pero cada vez que llevamos una cosa para negociarla con ustedes, todos nos dicen espera. Todos nos dicen espera. Que vais muy rápidos.
no, no, es que me lo traes esto, es que hay que esperar, es que hay que estudiarlo, es que hay que... O sea, veamos un poco también las contradicciones en nosotros, que nosotros también seguro que las tenemos, ¿eh? Pero evidentemente todos tenemos esa opinión, ¿no? Con respecto, bueno, el Comité el Presupuesto Participativo de Emakumeen Etxea, pues yo lo he dejado claro, creo que estas cuestiones, bueno, pues no reiterarme. En todo caso, insisto, creo que esta ciudad afronta una serie de retos en materia social, en materia económica y en materia futuro, que se las he ofrecido. Ayer les hablaba, por ejemplo, de la importancia de la infancia, entre otras cosas, infancia-adolescencia. Hoy les digo también, lo ha dicho el teniente de alcalde, pero es un tema que los colectivos, para que vean que también los colectivos de la infancia-adolescencia también requieren de nuestra atención, especialmente porque está habiendo cosas, temas de acoso, temas de bullying, está habiendo temas de violencia filioparental, que ya hemos puesto algún recurso en materia social. Creo que la intervención social es fundamental y es prioritaria. Pero también, como decía el teniente de alcalde, hay que intervenir en seguridad y por eso hoy reitero y remarco lo que ya se ha informado de que vamos a crear una unidad en seguridad ciudadana para la atención de menores y, evidentemente, una atención específica para evitar este tipo de cuestiones que también nos preocupan y mucho, que estará formada por 9 miembros, ¿verdad? Y también ayer les hablaba de la política industrial. Y les decía que creo que tiene que ser una de las características de Vitoria. Hablaba no solo es el soterramiento, es también la industria, es también la logística, es también la calidad de vida, la sostenibilidad, la ciudad para la gente, para las personas y al final la ciudad que inspira orgullo, ¿no? Será un poco las cuatro ejes en los que les marcaba también un poco el camino a seguir. Hablaba de que era fundamental el plan de industria, hablábamos de que vamos a poner en marcha un plan, el primer plan de apoyo a la industria local. Y el primero de los ejes, no sé si recordarán, era la regeneración de espacios industriales. Saben que en esta legislatura hemos puesto en marcha un servicio de industria, por primera vez en este ayuntamiento, que hemos puesto en marcha una mesa de industria en la que quiero valorar especialmente el trabajo realizado por el cuerpo técnico del ayuntamiento y también por las empresas que han participado en él, en esta mesa. Y esta mesa ha planteado una serie de prioridades de intervención que van a empezar a dar sus frutos. De hecho, les comunico que en colaboración con el Gobierno vasco, que es socio también de Gilsa, vamos a destinar 1 millón de euros a la regeneración de espacios industriales, empezando por las siguientes 4 obras que ya están definidas y que además han sido priorizadas en esta mesa de industria. Una es la señalización horizontal, la mejora de la señalización horizontal en todos los polígonos de la ciudad, con un presupuesto de algo más de 294.000 euros. La segunda intervención es repavimentar la calle de Júndiz, con un presupuesto de 600.000 euros. Otra también es una intervención en la calle Vitoria Videa, en Aligoveo, con un importe de casi 250.000 euros. Y, por último, ampliar el radio de giro en la calle Larragana, en Gamarra Betoño, por un importe de 13.000. En resumen, les informo que también dando pasos en esta apuesta por la industria y en dar respuesta especialmente a las empresas que están ubicadas en los polígonos industriales, les informo que vamos a destinar, en colaboración con el Gobierno vasco, 1 millón de euros a la regeneración de espacios industriales, porque hace tiempo que están pidiendo una intervención para hacerlos más atractivos, para hacerlos más modernos y para que pueda albergar la nueva industria 4.0. Reitero mi planteamiento para el acuerdo. Reitero mi planteamiento y mi disposición al diálogo con todas las formaciones políticas. Valoro todo el discurso constructivo y la voluntad de acuerdo que ustedes han manifestado. Les he puesto encima de la mesa la posibilidad de llegar a un triple acuerdo en materia social, en materia económica y en materia de futuro de ciudad. Y, como digo, esta ciudad está en marcha, esta ciudad está bien y va a estar mejor, no solo en lo que resta de legislatura, sino también en los próximos años. Muchas gracias y se levanta la sesión.